Bueno, pues buenos días. Quiero agradecer a la comisión que nos permita a las enfermeras participar en esta comisión de reconstrucción. Y he de comenzar mi intervención recordando a todas las víctimas de esta pandemia que estamos sufriendo y dando mi más sentido pésame a aquellas personas que han perdido algún ser querido, con un recuerdo muy especial a los más de 60 profesionales sanitarios fallecidos a causa del coronavirus, 5 de los cuales han sido compañeros de profesión. Por eso se requiere un análisis sosegado de las circunstancias por las que hemos atravesado, aceptando los fallos y reforzando los aciertos. Con respecto a la COVID-19, entendemos que la Administración, al margen de que la situación se desbordara en un corto espacio de tiempo, no fue capaz de tomar las medidas necesarias en el momento adecuado, lo que llevó a la dramática y desastrosa situación en la que hemos acabado, evidenciando como principales fallos el ya mencionado retraso en la adopción de las medidas, la descoordinación entre las administraciones, la falta de previsión en el abastecimiento de EPIs, el mal estado de materiales recibidos, la escasez de personal y la gran variabilidad en los protocolos de actuación que tanta confusión han creado entre nuestros profesionales en su día a día. Ahora no queda más que mirar al futuro para tratar de reconstruirlo de la mejor forma posible sobre la realidad actual, aprovechando las buenas palabras e intenciones de mejora sanitaria que tanto los políticos como la sociedad en general nos regala, con la esperanza de que se concreten en iniciativas que refuercen nuestro sistema sanitario. Por ello, agradecemos que nuestra comunidad valenciana se cuente con las enfermeras como importante elemento de constructor de futuro. Hasta ahora estábamos convencidos de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, pero ya hemos visto cómo una pandemia como la actual ha puesto en tela de juicio muchas de las fortalezas con las que pensábamos que contaban, al mismo tiempo que se ha demostrado la valía de su capital humano y de sus profesionales. Nuestro sistema está orientado más al curar que al cuidar, algo insostenible ante el cambio demográfico y el incremento de la cronicidad, lo que nos debe obligar a llevar a cabo un cambio de paradigma. Con una atención integral y continua y contemplando un enfoque hacia la cronicidad y la atención sociosanitaria al ser estas más prevalentes. Dicho lo cual, pasamos a enumerar las causas y las propuestas de solución en una serie de medidas para cuya confección hemos contado con la colaboración voluntaria que nos han hecho llegar las enfermeras de la Comunidad Valenciana. Financiación sanitaria. En la Comunidad Valenciana se destinan alrededor de 1.400 euros por habitante, lo que nos sitúa en el cuarto puesto por la cola en España, muy lejos de los más de 1.700 euros que destina el País Vasco. El primer paso es conseguir adecuar los presupuestos a las necesidades de la población en nuestra comunidad. Tenemos un sistema nacional de salud que presenta graves deficiencias a la hora de coordinarse con las comunidades autónomas. Diferentes políticas de salud, disparidad de intereses, compartimentos estancos, difíciles de gestionar, un consejo interterritorial incapaz y una amplia relación de problemas hacen inoperante el actuar de forma unificada, en beneficio de la ciudadanía española, vivan en la zona que vivan, produciendo diversas interpretaciones no ajustadas a evidencias ni necesidades, que pueden haber generado situaciones que agravan el efecto de la pandemia como la actual. Hemos sido testigos de situaciones dramáticas con tests inservibles, materiales no homologados e ineficaces y un largo etcétera de despropósitos en este sentido. La nueva realidad y los posibles escenarios de futuro demandan garantizar que contemos con las medidas de protección para el personal sanitario. Es imprescindible un aprovisionamiento de material de protección suficiente y de calidad contrastada, teniendo y manteniendo una reserva estratégica y pudiendo fabricarlo para no depender de terceros. Proponemos que, aun reconociendo los diferentes niveles de atención, haya un reparto equitativo, tanto de recursos materiales como personales en los diferentes departamentos que garanticen una vuelta a la normalidad. La misma atención de calidad sin discriminación por el lugar en que se viva el paciente o trabaje el profesional. La sugerencia en este caso es que ante problemas a nivel mundial como el que hemos tenido, se cree un comité único y permanente formado por un representante de cada comunidad, un comité transparente y ágil que cuente con el asesoramiento de un equipo multidisciplinar de personas competentes, acreditadas y de reconocido prestigio, que impida la disparidad de consejos y actuaciones y que llegue a todos los ámbitos donde se requiera atención sanitaria, ya sean nacionales, autonómicos, provinciales o locales. Los recursos humanos de nuestro sistema son insuficientes. Todos estos datos todavía son más deficitarios en nuestra comunidad valenciana, a ser la tercera por la cola en España. En nuestra comunidad tenemos una ratio de 512 enfermeras por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se encuentra en 560. Por ello, necesitamos con urgencia un incremento de 2.200 enfermeras para alcanzar la media del conjunto de nuestro país, sobre todo incidir en servicios esenciales ante un posible repunte de la pandemia y en su prevención, a lo que se añade el incremento de población que se puede producir en época estival en nuestros principales destinos turísticos. Reconocer la enfermería como profesión de riesgo y contar con pluses de peligrosidad y mejores salarios sería una forma muy justa de reconocer nuestro trabajo, compensando con ello el maltrato al que hemos estado sometidos.
Importante sería también adecuar las agendas para permitir el teletrabajo y la realización de consultas telefónicas y o educación para la salud desde el domicilio, permitiendo además la flexibilidad en el horario de los profesionales y su conciliación familiar. Con respecto a la atención primaria, en la actualidad la atención primaria es insuficiente y deficitaria para la realidad presente y futura. Si el pilar de la nueva normalidad se va a sustentar en ella, es preciso la dotación y el refuerzo en este ámbito. Por eso, no es viable mantener el actual déficit de personal y recursos de atención primaria, ni la disminución de la inversión para este sector que sufren nuestros sistemas sanitarios. No hay que olvidar que en el año 2010 se contaba con el 14,88% del gasto sanitario público, descendiendo en el año 2017 al 13,50%, a lo que se añade un incremento notable de la presión asistencial. En este sentido, resulta vital que se cataloguen plazas para enfermeras con la especialidad de enfermería familiar y comunitaria para dar cabida adecuadamente en el sistema a las especialidades que cada año se forman con dinero público, cuya inversión no revierte luego en beneficio de la sociedad. Las enfermeras con esta especialidad deben tener un papel fundamental tanto en materia de prevención como en la vigilancia epidemiológica, contribuyendo en la detección precoz y seguimiento de casos, así como atención en domicilios ante posibles rebrotes y en previsión de un futuro donde la sociedad nos va a exigir mejor calidad en los cuidados, haciendo del domicilio el eje principal de la atención, no solo sanitaria, sino también coordinada con el área sociosanitaria. La nueva realidad va a requerir que se establezcan los mecanismos oportunos para solucionar las demoras producidas por la anulación de consultas, pruebas e intervenciones durante el periodo de la pandemia, y necesitaremos también instalaciones adaptadas para afrontar futuros rebrotes con protocolos de limpieza y gestión de residuos. Debemos reconstruir un sistema de atención primaria más amable y cercano a la población, que incorpore el uso de nuevas tecnologías y herramientas donde se facilite que telemáticamente los pacientes puedan recibir información en sus teléfonos móviles o en sus correos electrónicos, con datos de su historia clínica y resultados de pruebas complementarias como analíticas, medicación y consejos de salud. La salud pública. La hemos convertido en una de las hermanas pobres del sistema sanitario, mal financiada, tan solo el 1,1% del gasto público sanitario en el 2018. Y pendiente del desarrollo de la Ley General de Salud Pública del 2011, que permanece en estado de hibernación. Una vez más, todo pasa por el aumento de la dotación de este servicio y de las funciones de epidemiología con una mejor comunicación con el resto de niveles asistenciales. El desarrollo pleno de las especialidades de enfermería. Decir que cientos de enfermeras cuentan con una especialidad que han adquirido formándose con dinero público y que luego no pueden ejercerla es tanto como decir que estamos tirando el dinero de los contribuyentes, que nuestras compañeras están desperdiciando años de su vida profesional y personal y que estamos privando a las personas usuarias del sistema sanitario de unos recursos que ellas mismas están pagando. Hace falta una apuesta fuerte y decidida por las enfermeras especialistas, convocando más plazas y catalogando puestos de trabajo en el sistema sanitario público. ¿Entienden ustedes que se pueda ofertar una sola plaza de enfermería geriátrica con la demografía actual en nuestra comunidad? Pues eso es lo que ha pasado. También esta pandemia ha destapado la necesidad no solo de desarrollar de forma efectiva los puestos de especialistas, sino de generar nuevas especialidades acordes a las necesidades que ha demandado el sistema. Se debe corregir que la bolsa de trabajo no tenga en cuenta estos otros ámbitos de actuación, así como el hecho de que se penalice a quien por criterios de responsabilidad renuncia a un puesto en un destino que requiere unos conocimientos específicos y no los posee. Por ello, solicitamos que para mejorar los servicios y las sustituciones de personal, las bolsas cuenten con áreas específicas de conocimiento, a que los profesionales que actualicen su formación puedan acceder de forma transparente y respetando sus inquietudes de desarrollo. Junto al crecimiento de las especialidades, hay que ofrecer cobertura en los puestos de enfermería especialistas. Dada la mencionada escasez de profesionales especialistas, proponemos ofertar mejores contratos, no solo para el periodo vacacional de 3 meses, sino para cubrir todos los días que se les deben a las enfermeras especialistas, en concreto a las matronas, que no pueden ser sustituidas por otra enfermera. Al mismo tiempo, proponemos que en la coordinación de los centros de salud se cuente con la participación de las personas implicadas, ya que nadie mejor que ellas conoce su trabajo y saben de la posibilidad en cuanto a los recursos disponibles, salas, consultas, etcétera, para poder adecuarlos al inicio de las consultas presenciales y grupos de educación para la salud. El modelo residencial para mayores debe ser repensado. Para justificarlo, queremos cuestionar el actual patrón que tiene y mantiene España y nuestra comunidad autónoma. Este sector no ha dispuesto de una buena coordinación sociosanitaria y es ahora cuando se han evidenciado las grandes carencias. El número de personas fallecidas por la COVID-19 supera las 500 en nuestras residencias, lo que representa un 37% del total de muertes en la Comunidad Valenciana.
Por todo ello, abogamos por la colaboración y participación de todas las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y por la existencia, a través de una ventanilla única, de la cohesión entre organizaciones responsables para transformar los centros residenciales en centros de investigación y atención multidisciplinar de la vejez, donde solamente accedan aquellas personas que, por sus características de pérdida de funcionalidad o cronicidades, no puedan mantenerse en sus domicilios. Nuestros mayores generalmente quieren permanecer y morir en sus casas. Por eso mismo hay que destinar todos los esfuerzos a potenciar la atención domiciliaria, generando no solo con palabras un sistema humanizado y adecuado a la demografía actual y de futuro inmediato, dotando a la atención primaria del personal adecuado y necesario para hacer de los domicilios centros de atención a la dependencia. Sanidad debería asumir el área sociosanitaria con la fusión de ambas consellerías, teniendo en cuenta que los cuidados de las personas mayores se sustentan también en los servicios sanitarios, pero considerando un error lo que se ha afirmado en el sentido de la necesidad de medicalizar las residencias. Ello no se encuentra en absoluto acorde con la finalidad de estos centros y generaría más gasto y solapamientos. Además, urgimos a la implementación efectiva de las aportaciones que marca la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas de situación de dependencia, cumpliendo con el 50% de aportación que corresponde al Estado. Nuestro sistema sanitario está totalmente medicalizado. La ratio enfermera-médico en la Comunidad Valenciana es de 1,2, lo que de nuevo nos coloca muy atrás en el 12º lugar en España, muy lejos de Asturias con el 2,1. Se necesita cambiar la cultura medicalizada por otra abocada a la prevención y promoción de la salud y, sobre todo, al mantenimiento de la autonomía personal tan necesaria para contener el gasto sanitario. Sufrimos de forma crónica un gasto farmacéutico muy elevado. Tanto es así que se ha estado históricamente por encima del promedio de la Comunidad Europea en porcentaje de gasto sanitario. Debemos buscar fórmulas que corrijan esta tendencia. Hay que fomentar la educación sanitaria desde la infancia. De ahí el papel destacado que pueda realizar la enfermera escolar en el cambio de hábitos, en el consumo de fármacos, modificando conductas que puedan evitar su uso indiscriminado y realizando, en el caso de tratamientos crónicos, de forma puntual por parte de los médicos, tanto la revisión de nuevos fármacos y de controlar sus interacciones por medio de los profesionales de la farmacia, como su adherencia. Generalizar la unidosis para mejorar la efectividad de un gasto tan desproporcionado. Impulso a la investigación enfermera. Es otra de nuestras reivindicaciones y lo ha sido porque este aspecto se ha olvidado e ignorado sistemáticamente. No se nos ha tenido en cuenta para ello y es innegable a estas alturas lo que podemos aportar en este campo, que puede redundar en una mejora asistencial y en el rastreo y seguimiento de casos de forma científica, así como en cuestiones tan básicas como la investigación en prevención y cuidados, ofreciendo y aplicando consejos de salud fundamentales en el control de las enfermedades y en la mejora de los autocuidados. Para ello, hablamos del liderazgo enfermero. Con este proyecto de futuro que tenemos la oportunidad de abordar, exigimos el compromiso de un desarrollo normativo que nos permita ocupar cargos de gestión a todos los niveles y en todos los ámbitos, algo que nuestra capacitación académica nos permite, haciendo con ello posible la dirección de centros sanitarios en base a nuestra capacidad y méritos. Las enfermeras debemos estar en el organigrama de la Administración, con capacidad ejecutiva para planificar y aplicar políticas de salud en materia de cuidados. Es imprescindible, pues, contar con una dirección general de cuidados. Por último, queremos concluir recordándoles una deuda que tienen ustedes con nosotros y que resulta de vital importancia y justicia para ser consecuencias con la realidad que vivimos. Hace ya 3 años que en la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas se aprobó por unanimidad una proposición no de ley sobre la regulación de las categorías profesionales del personal sanitario y estatutario y sus funciones contempladas en la orden del 26 de abril de 1973. Su objetivo era dejar sin efecto las funciones que el Estatuto del Personal Sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, aprobado por la citada orden, atribuía a las enfermeras. Sin embargo, a fecha de hoy, aún no se ha materializado y las enfermeras seguimos sumidas en una insoportable y peligrosa inseguridad jurídica, consecuencia de las funciones que nos confiere, entre ellas la de ejercer las funciones de auxiliar del médico. Constituimos la profesión a la que, junto a medicina, se le exige la nota más elevada en la PAU para acceder. Estamos en la élite de la formación y, como comprenderán, no podemos continuar marcados por un decreto preconstitucional que no tiene ningún sentido. Por ello, solicitamos que de manera inmediata se proceda a hacer efectiva la citada proposición no de ley para de una vez por todas poner fin a esta injusta y anacrónica situación. Sirva esta última petición para cerrar nuestra intervención y solicitar que se pase de las palabras a los hechos con respecto a nuestra profesión, que den ustedes ejemplos de buena gestión e implementen las medidas necesarias para mejorar de forma articulada y a futuro nuestro sistema sanitario.
reconociendo a las enfermeras su papel dentro de los equipos y asumiendo que somos merecedores de hechos, no solamente de aplausos y buenas palabras. Si ustedes como políticos cuidaran a la población a la cual se deben, tal y como hacemos las enfermeras, estamos convencidas de que el futuro de esta misma atención y cuidados resultaría mucho más esperanzador. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor Tirado. La verdad que se ha ajustado muchísimo al tiempo. Ahora es el turno de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, cada uno tiene 3 minutos. En primer lugar, la ilustre diputada del Grupo Unidos Podemos, Irene Gómez. Gracias, presidente. Señor Tirado, muchas gracias por comparecer hoy día aquí en la Comisión de Reconstrucción. Las aportaciones que nos ha traído hoy día realmente son necesarias para hacer frente con garantías a esta etapa de reconstrucción que emprendemos en la Comunidad Valenciana. La pandemia de la COVID-19 ha puesto a prueba tanto a nuestra sociedad como a nuestro sistema sanitario. Es la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años y la presión a la que se ha visto sometido nuestro sistema de salud ha sido descomunal, tal como usted ha puesto de manifiesto hoy día aquí. Hemos logrado hacer frente a la catástrofe, pero yo creo que es un sentimiento general que la pérdida de tantas vidas es algo que no podremos reparar nunca. Desde Unidos Podem, todo nuestro cariño y fuerzas a las familias a quienes la COVID-19 ha arrebatado la vida de sus seres queridos. En lo que concierne a la gestión de la Comunidad Valenciana, decir que hemos actuado con rapidez al construir 3 hospitales de campaña que no han tenido que ser utilizados porque nunca el sistema público se vio colapsado, el sistema de urgencias, perdón, y con la llegada de material sanitario. Pero sabemos muy bien, como también nos ha dicho aquí, que no ha sido suficiente y que debemos ir a por más para que si hubiera algún rebrote estemos mejor preparadas. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero algunas deficiencias de la gestión privada, como hace unos días el desplazamiento de personal de enfermería de hospitales de Torrevieja y de Elche a otros lugares de España, ponen de manifiesto, evidencian la necesidad de revertir el conjunto de privatizaciones en nuestro sistema sanitario público. Necesitamos más recursos para nuestro sistema público. La reversión de los hospitales como de Torrevieja forman parte del acuerdo del Botanic y nosotras creemos que es el momento de completar las reversiones que se iniciaron en 2015. En este sentido, le pregunto, ¿cree usted que deberíamos ampliar el sistema público de salud valenciano aumentando los recursos tanto para material sanitario como para personal sanitario? Por otro lado, ¿cree usted como representante del Consejo de Enfermería necesario reabrir los centros de salud de atención primaria? Le pregunto esto porque nuestro sistema público se ha visto sometido a una enorme presión durante la pandemia de la COVID-19, pero puede que reabrir estos centros nos permita detectar con prontitud cualquier tipo de rebrote que pudiera producirse en algún lugar determinado de nuestro territorio. Actuar con rapidez para frenar de inmediato cualquier tipo de vuelta a la pandemia, yo creo que sería bueno. El objetivo es que nunca pueda producirse un colapso de hospitales y de centros sanitarios en la Comunidad Valenciana y proteger así, en la medida de lo posible, a las trabajadoras sanitarias y a la ciudadanía. Por último, le pregunto, en la consolidación de un nuevo plan para la reconstrucción, nosotras pensamos que la comunidad científica y la comunidad sanitaria deben tener un papel protagonista. ¿Cómo cree usted que puede mejorarse e implementar un plan de apoyo específico a los enfermeros y enfermeras de la Comunidad Valenciana? Nuevamente, gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señora diputada. Y ahora es el turno del ilustre señor José María Llanos, del Grupo Parlamentario Vox. Ahora. Gracias, señor presidente. Señor Tirado, muchísimas gracias a usted como cabeza de las enfermeras de nuestra comunidad, del Consejo de Enfermería. Todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por el riesgo, por la heroicidad, por el trabajo, por no mirar horas, por contagiarse,
por todo lo que han hecho y están haciendo por nosotros. Y mire, voy a seguir con las gracias. Muchas gracias a usted personalmente, porque nos ha hecho un informe en el que nos ha hablado de cómo estamos. Hay quien habla, pero no nos cuenta. Usted ha partido de una realidad, la que todos conocemos, porque todos vivimos aquí, y pisamos la calle y hemos pasado lo mismo. Por lo tanto, nos ha contado de dónde partimos y así sí que se puede ver hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Le ruego, por tanto, que ese informe con tantas medidas concretas para futuro, para la recuperación, nos va a llegar cuanto antes, porque de verdad que nos ha parecido muy interesante. Y usted habla de prevención. Aquí resulta que nada se podía prever. Usted habla de reserva de material. Yo creo que un gestor no lo tiene que pensar ahora, ya lo tendrían que haber pensado. De especialización, de inversión, de formación. Y estamos completamente de acuerdo. Aquí parece, por lo que he oído, que en lugar de ser usted el experto o el que nos cuenta, hay algún diputado que se dedica a informarle a usted. Resulta algo alucinante, ¿no? Se ha intentado decirle lo bien que se ha hecho, cuando todos sabemos lo mal que se ha hecho. No se trata de hacer leña. Para eso estarán los tribunales en su momento, si conviene. Pero, desde luego, contarles a las enfermeras lo que ha pasado en un mundo paralelo parece un poco alucinante, desde luego, por parte de nosotros como políticos. Usted ha hablado de repensar el modelo residencial para mayores y realmente nos parece muy interesante. Nadie quiere salir de casa. Todo el mundo quiere estar acompañado, quiere estar atendido, pero en su hogar, o en todo caso donde tenga que estar, que se convierta en un hogar propio. También parece que la atención a las residencias, y me gustaría desde Vox que concretara un poco más las absolutas deficiencias, incluso la comisión por omisión que se ha dado en las residencias de nuestros mayores. Le pregunto, ¿qué piensan ustedes de la realización de test masivos, ya que todo el mundo está hablando del rebrote? También le pregunto, y voy rápido, señor Llopis, ¿qué piensa de ese rebrote que ya todo el mundo nos está planteando? Y habrá que contar también con la sanidad privada. Muchas gracias, porque usted no ha hecho ideología, no se ha metido con nadie. Aquí todos vamos a una. Con la externalización de la gestión. Todo eso puede ayudar. Por favor, señor Llanos. Muchas gracias. Y es el turno del ilustre diputado señor Carles Esteve, del Grupo Compromís. Muchas gracias, señor presidente. Señor Díaz, moltes gràcies per la seva presència avui. Agrair l'esforç incondicional que ha hagut des del sector que vostè representa avui, cada persona dedicada a la infermeria en aquests dies, que ha donat el màxim possible per a que això fos el mínim possible. Moltes gràcies per davant. I tal qual vaig fer l'altre dia en el Col·legi de Metges, ho faré també en l'infermeria, lamentar i disculpar-me des de la part institucional de si en algun moment hem instrumentalitzat la professió que vostè representa avui ací i esperar que en el futur això no torni a ocórrer, almenys des de la part dels representants públics, que crec que no hauria de ser. Sobre el seu discurs i propostes, posar en positiu les múltiples coincidències que n'hi ha. Vostè ha parlat prou de la necessitat del reforç de l'atenció primària. Nosaltres venim defensant des del meu grup parlamentari el necessari augment del pes específic de l'atenció primària fins a un 20% del pressupost. També ha parlat de promoció i prevenció, que són formes més col·loquials de parlar de salut pública. Venim defensant també l'augment necessari de fins a una duplicitat del pressupost que tenim actualment, ja no tant per a casos desbordats com aquesta crisi de la Covid, sinó, com vostè molt bé explicava, per a un necessari treball del dia a dia de millorar la salut de les persones i no tractar en la malaltia, que són dues coses diferents, no?
Pero sí que voldria fer-li algunes preguntes. La primera, vostè ha començat a parlar de finançament. Vostè pensa que, donada la realitat d'infrafinançament crònic que pateix la Comunitat Valenciana, si això haguera estat resolt en un moment previ, haguem tingut més capacitats de la sanitat pública valenciana de fer front a la crisi? Aquesta és una pregunta. La segona és una pregunta de futur. Crec que avui estem per dibuixar el futur. CECOVA en 2012-2013 va ser una de les institucions més crítiques amb les retallades en sanitat. I li vull preguntar si pensa que d'aquesta crisi que ara comencem, perquè acabem de començar, hauríem d'eixir en més inversió pública o en polítiques d'austeritat, com ja se van donar en aquests anys que li faig referència. La tercera, ja no tant com a infermer, sinó com a especialista en model sociosanitari, que me consta que ho és, vostè ha parlat de la necessitat d'augmentar i de fer-nos més fortes en l'atenció domiciliària. Entenc que això suposa que el model residencial doni més espai a l'atenció domiciliària, a les fórmules en les que se promocione el que les persones mantinguen o puguen mantindre la seva vida en el seu entorn familiar, en sa casa. M'agradaria que, en la mesura de lo possible, parlar de les mesures necessàries per a que això fos possible. I, per últim, replegar el guant. Replegar el guant ens ha deixat en les seues últimes paraules quan parlava de l'Estatut Marc de l'any 73, un estatut que ve d'una època que volem donar per superada, que és en blanc i negre, que és profundament masclista i que supedita la seva professió. Vostè ha parlat en femení des del primer moment. La seva professió a una altra o a unes altres que en aquell moment s'entenien com en un estatus superior i a dia d'avui hem d'avançar cap a una salut, un model de gestió de la sanitat en el que cada professional pugui exercir la seva professió amb totes les garanties i amb totes les competències. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Esteve. I ara és el torn de paraula de l'il·lustre senyor Carlos Gracia, del grup Ciudadanos. Moltes gràcies, presidente. Buenos días, señor Tirado. Espera un momentito que te doy. En primer lugar, agradecerle su comparecencia de hoy en esta comisión y el colectivo que hoy usted representa, pues sin duda tiene muchísimo, como así ha sido, que decir sobre la crisis sanitaria que ha sido esta pandemia. Y por eso su opinión en esta comisión pues tiene un valor muy importante. Agradecerle también el detalle de las explicaciones, el análisis ese que ha hecho de cuál ha sido la realidad, ese análisis pormenorizado y, por supuesto, su tono propositivo. También tengo que darle las gracias, no solo en mi nombre, sino en nombre de mi grupo parlamentario, como presidente que es del Consejo de Enfermería, por esa grandísima labor de forma incansable de nuestras enfermeras que se ha llevado a cabo y se sigue llevando a cabo durante estos meses de pandemia. Y desde aquí, pues bueno, recordar, lo hacemos con frecuencia, y el pésame a las compañeras pues, que han perdido la vida en la lucha contra esta pandemia. Y es que, de hecho, la tasa de contagio entre los profesionales de la Comunidad Valenciana, pues sabemos a día de hoy que ha sido el 17%, una de las tasas más altas. Hoy mismo amanecíamos con una noticia de que la Comunidad Valenciana sigue por debajo de la media nacional en la realización de PCRs y, al final, pues las consecuencias de eso las vemos precisamente en esos contagios, ¿no? Junto con el análisis que hoy usted nos ha hecho, pues a mí también me gustaría destacar este informe que ustedes publican del Consejo General de Enfermería sobre el impacto del COVID en las enfermeras de la Comunidad Valenciana. Es un trabajo que ustedes realizaron entre el 9 y el 20 de abril a más de 1.100 enfermeras de la comunidad y que, sin duda, desde mi punto de vista, desde el punto de vista ciudadano, refleja una instantánea muy, muy valiosa de cómo se encontraba la situación cuando ya había pasado más de un mes y una semana que se había declarado el estado de alarma. Justo tres días después vino aquí la consellera a comparecer y lo cierto es que yo, que estuve presente en ese momento, pues viendo el informe y recordando aquella comparecencia, pues su visión distaba mucho de la realidad que refleja este informe, ¿no? Una de las certezas del informe es que el 86% de las enfermeras de la Comunidad Valenciana reconocen que han tenido que reutilizar el material sanitario por carencia de ella. Otra en la que me gustaría poner hoy también el énfasis
tiene que ver con la formación. Reconocen más del 83% de las enfermeras de la Comunidad Valenciana que no habían recibido formación ni en EPIs ni en cómo tratar a los pacientes, cuando tres cuartas partes de ellas tenían relación diaria con los pacientes. La formación ya no es un problema de mercados internacionales caníbales, es un problema de gestión, es un problema de voluntad política de verdaderamente formar al personal, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, a mí hoy me gustaría preguntarle si considera que la actuación por parte de la Consellería ha estado a la altura, si cree que actualmente continúa existiendo carencia de material, cómo valora las querellas y las acciones legales que se han hecho. Y nosotros, desde luego, siempre hemos abogado por la importancia de la colaboración público-privada y más si cabe en esta crisis, ¿no? Porque entendemos que es complementario. Y me gustaría saber cuál es la opinión de su colectivo respecto al papel que ha desempeñado esta colaboración durante esta crisis. Voy ya terminando. De cara a esta desescalada, a estas necesidades de plantilla que usted nos ha hecho hoy hincapié, me gustaría saber si la Consellería de Sanidad se ha puesto en contacto con ustedes, con ustedes como colectivo, para abordar la gestión de la atención primaria y el resto de centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. Y si han recibido también quejas por parte de los trabajadores por el exceso de carga, por las carencias de plantillas. Nosotros, personalmente, muchas gracias, señor. Llevamos 6 años reclamando la enfermera escolar. Es una de las propuestas de Ciudadanos desde hace ya 6 años. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Tirado. Y ahora es el turno de palabra del ilustre señor José Juan Zaruna, del Grupo Popular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Tirado. Agradecerle varias cosas. Agradecerle su intervención y agradecerle todo el trabajo que han estado realizando durante estos meses. Y me gustaría que lo hiciera copartícipe al resto del Consejo, de los colegios profesionales y de sus colegiados, porque creo que durante estos meses, muchas conversaciones que hemos tenido, hablábamos de qué pasaría el día que se acabaran los aplausos. Y yo les decía a ustedes y a otros colectivos de que desde mi grupo seguiríamos trabajando día a día para mejorar el sistema sanitario, para reflexionar sobre los errores que se han cometido y para que no se vuelvan a cometer. Los aplausos acabarían, pero no el trabajo que pudiéramos realizar desde mi grupo parlamentario en colaboración con ustedes, con su organización y con el resto de organizaciones sanitarias. En primer lugar, decirle que coincidimos plenamente con su análisis. Usted ha hablado que el sistema sanitario tiene varias patas, la prevención, el cuidado y la cura. Y evidentemente hemos visto cómo el cuidado y la cura, nuestros profesionales han estado a la altura de lo que se les está pidiendo en esta crisis, no tanto la prevención. La prevención se nos decía que era, como ha dicho algún compañero, que era imposible preverlo. Y poco a poco vamos viendo documentos donde sí que es verdad que hay sociedades científicas, hay profesionales, hay sindicatos, hay colegios que anunciaban que venían determinadas cuestiones y que nadie las quiso ver o nadie las quiso tomar las decisiones adecuadas por los motivos que cada uno quisiera tomar. Pero sí que es verdad que ha habido descoordinación, que ha habido de retraso en las decisiones, que ha habido escaso de material y cuando ha llegado ha sido defectuoso, que ha habido fallos en los protocolos. Pero es que había días que había hasta 3 protocolos, lo hemos comentado, que había días que hasta durante una mañana surgían 2 o 3 protocolos. Yo plantearle, ¿cree usted que ha tenido su colegio y su colectivo la suficiente representatividad o ha tenido representatividad en la elaboración de todos esos protocolos? Es más, ahora que estamos desescalando, que en teoría vamos a la finalización, ¿hay plan? ¿Hay plan? ¿Ustedes están participando con la Consejería en la elaboración de algún protocolo o de algunas medidas, de guías, de trabajo? Porque, miren, yo he visto cómo se ha abierto la atención primaria casi peor que cómo se cerró. Estos son documentos gráficos de invasión de la vía pública para la recogida de muestras PCR, donde la gente, los viandantes, coinciden con las enfermeras que están tomando las muestras biológicas. Esto es
dignidad para los enfermos COVID. Esto es el doble circuito que la consellera dice que ha implantado en todos los centros de salud. Y a nosotros nos preocupa que estas cosas pasen. Nos preocupa que los sanitarios no solamente tengan los medios, sino que puedan realizar su trabajo en condiciones. Nos preocupa que ahora comienzan las vacaciones. Vemos que va a haber sustituciones de verano, que a priori se decía que se iban a contratar 1.200 rastreadores, que luego se han quedado 600, que de esos 600 veremos cuáles son para rastrear y cuáles son para sustituir vacaciones, y seguimos viendo cómo los anuncios son, no, pero a los 600 vamos a esperar a que las enfermeras de último curso terminen para ofrecerles contratos porque no hay enfermeras en bolsa. Termino, presidente. Esto es un gran problema, porque si no hay medios, si no hay planes, si no hay protocolos, si no hay organización, si no hay personal, algunos dicen que están muy satisfechos de los planes que hay y de orgullo de los éxitos del Botanic, pero a mí me da la sensación que con 1.444 fallecidos, éxito del Botanic, muy poquito. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Y es el turno de la ilustre señora Carmen Martínez, del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Gracias al señor Tirado por su comparecencia. Solidarizarme, como no puede ser de otra manera, con las víctimas de la pandemia y en especial con los sanitarios, con las enfermeras que han fallecido a causa de la COVID. Agradecerle el uso del femení en la enfermería. Yo creo que es algo que tiene que agradecerle y que además me ha parecido fantástico. Asumidas las responsabilidades, en muchos casos hasta con disculpas públicas por la falta de previsión, que a día de hoy creo que no es ningún misterio. Todos los países del mundo, incluida la OMS, todas las comunidades autónomas, da igual quién las gobierne, hemos asumido que no se estuvo a la altura, que no vimos venir lo que estaba pasando. No es ninguna novedad y le agradezco a usted ese tono propositivo, porque asumida esta cuestión, que es así, por la que yo también pido disculpas en lo que a mi grupo le puede afectar, le agradezco mucho el que usted haya hecho un KitKat y haya seguido hablando en positivo, cómo mejorar estas cuestiones y cómo no volver a caer en los errores que caímos, y que estoy segura que esta comunidad no va a volver a caer. Por eso esa provisión estratégica de material sanitario que se está haciendo desde el primer día. Y es verdad también que la Comunidad Valenciana fue de las que más rápidamente, aunque seguramente no lo suficiente, reaccionó para comprar ese material tan necesario para la protección de los profesionales. Coincido con usted, señor Tirado, en que la financiación sanitaria no es suficiente y a pesar de que ha aumentado en un 23% desde el año 2015 en esta comunidad, pero queremos más y vamos a trabajar para conseguir más. Coincido con usted en que hacen falta más enfermeras. Usted hablaba de 2.200 al menos y creo que debe ser así, que debemos apostar por la enfermería, porque hay mucho trabajo que puede hacer y usted ha apuntado algunas de las líneas en las que podíamos trabajar. Creo que también ese plan de, supongo que usted coincidirá conmigo, en el plan de consolidación de las ofertas de empleo público que van a proveer de unas 18.000 plazas, consolidar ese trabajo de las enfermeras también va a ser importante a la hora de asumir mayores competencias y mayores responsabilidades para las cuales están absolutamente preparadas. 18.000 plazas, como decía. Coincido absolutamente, porque además soy defensora, soy forofa de la educación para la salud, de la salud comunitaria, que está absolutamente abandonada desde hace muchísimos años en este país, yo creo, no solo en este país, pero este es el que nos importa, y en el que las enfermeras tienen muchísimo papel que hacer. La atención primaria, absolutamente insuficiente. Estoy de acuerdo con usted. Desde nuestro grupo parlamentario hemos hecho propuestas para trabajar en esa telemedicina que estamos viendo como desde el Gobierno valenciano ya se está empezando a implementar para comprar dispositivos y material digital con que poder mejorar esa atención. Asumo ese reto también de la capacidad de cambiar el estatuto del año 73, como decía mi compañero Carles Esteve, y me pongo en marcha. Y como no me queda casi tiempo, sí que le quería hacer una pregunta, al menos en el sentido de que si considera usted relevante que existan equipos de coordinación entre los centros sociosanitarios, las residencias y otros similares, y los centros de salud vinculados a esas residencias para la vigilancia y control de, en este caso, las enfermedades infecciosas, puesto que estamos en el ámbito, en el contexto de esta pandemia, pero no solamente en eso, en general, aumentando la enfermería geriátrica, que usted lo ha dicho, y me consta que hay un plan de la Sociedad Valenciana, acabo ya, presidente, hay un plan de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia que incide mucho en ese sentido, ¿no? en establecer ese vínculo entre el centro de salud y las residencias de su ámbito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Martínez. Pues ahora, señor Tirado, tiene usted 15 minutos para
resolver las dudas, hacer las puntualizaciones que considere necesario y, por supuesto, siempre puede enviarnos cualquier información adicional por escrito que usted considere de interés. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si me da un minuto, así se lo... ¿El micro? Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias y evidentemente, el informe que he tenido que resumir es más amplio y lo haré llegar a todos los grupos parlamentarios, a todos los partidos políticos. Respondiendo a las distintas preguntas que me han hecho, he visto que hay algunas en las que han coincidido, que es el tema de la reversión o de la sanidad pública, reversión de las concertadas. Mire, la opinión que nosotros tenemos es que en la realidad que vivimos en este país no se puede hablar de sanidad pública o privada, se tiene que hablar de sanidad pública y privada, porque es una realidad y esa es la realidad que vivimos. En cuanto a las reversiones, hay que medir. Al final, los indicadores son los que te indican si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Habría que hacer un estudio serio de cuál es la medida con la reconversión con la Ribera. Yo entiendo que cuando en un momento se decidió revertir un hospital como es el de la Ribera, se hizo con unos criterios objetivos de rentabilidad y sobre todo de eficacia, porque al usuario le da igual quién le atienda. Lo que quiere es que sea un buen profesional y que esté en un centro que reúna los requisitos necesarios y que esté atendido perfectamente. ¿El cómo se hace eso? Pues mire, si yo destino para un número de población tantos recursos, lo que sí que tengo que hacer como gestor es ver que no se pasan y que se están cumpliendo los criterios con los cuales yo he concertado. Por lo tanto, me parece que es un debate que a nosotros no nos interesa. Nosotros somos profesionales e, insisto, reversión, bueno, decide quién manda, pues muy bien. Ahora, yo entiendo que tiene que ser con la realidad que vivimos, tanto público como privado. Y soy un defensor de lo público. De hecho, soy funcionario, he sido director de una residencia pública y, como digo, soy funcionario de esta administración, aunque esté ahora en excedencia. La apertura de los centros de atención primaria es fundamental. O sea, no se puede hacer un seguimiento o esperar un rebrote de algo que puede suceder si no somos capaces de tener los recursos adecuados. Si no somos capaces de sectorizar, es imposible aunar. ¿Dónde se han producido contagios? Se han producido contagios donde ha habido más aglomeración de gente. Pues seamos lo suficientemente coherentes como para poder sectorizar la atención y diferenciar. Si nos faltaban EPIs, se debía haber buscado un centro donde hacer los PCR, donde hacer las pruebas, haber equipado a profesionales para el traslado de las personas que corrían riesgo y llevarlos a ese centro, evitar que las personas vayan a sitios donde realmente, pues por las características, a lo mejor, de la construcción, no se podían hacer otras entradas. Yo creo que sería lo más productivo. Es más, con una deficiencia de EPIs, lo que tienes que garantizarte es que un EPI le des utilidad durante el mayor tiempo posible. Esa es la realidad. No tener un sitio donde te tengas que ir cambiando de EPIs, porque aparte lo de la formación con los EPIs ha sido también dudoso. Se ha cambiado muchísimo, se ha hablado de las mascarillas. Las mascarillas al principio no eran necesarias, ahora son necesarias. Yo presupongo porque antes no teníamos y ahora sí que tenemos. Pero también es una cosa curiosa y como ciudadano me preocupa. ¿Por qué sigo pagando el 21% de las mascarillas? Yo creo que si es obligatorio, es obligatorio y eso se tendría que controlar. Por lo tanto, sí a la apertura de los centros de atención primaria y sectorizar. Tú tienes que sectorizar por zonas y cuál es el estudio. Nosotros, evidentemente, no somos políticos, somos profesionales y estamos a disposición de cualquiera que nos pregunte. La realización de test masivos, bueno, se ha visto que en muchísimos países es fundamental generar esa investigación, saber hacer un seguimiento adecuado. Aquí ha sido deficitario. Si ahora nos ponemos las pilas, tendremos que hacerlo muy rápidamente porque octubre está aquí y hay que tener en cuenta que hipotéticamente que aparezca una reagudización de esta pandemia, sí que va a coincidir con la época
de la gripe y otras afecciones. O sea, que tendremos que estar preparados. Y para eso sí que es fundamental lo que hemos comentado de una reserva de material. No podemos correr el riesgo. Porque fíjense ustedes, se nos ha defendido mucho, se nos ha dicho qué valientes los profesionales sanitarios. Hemos ido y nos hemos infectado. Sí, nos hemos infectado más de 50.000 profesionales sanitarios. ¿Por qué nos hemos infectado? Pues seguramente porque hemos tenido un déficit de material. No me preocupa esa infección a grosso modo. Me preocupa si hemos sido vectores de contagio. Eso sí que me preocupa. Porque un profesional sin equipo puede ser un vector de contagio. Si yo voy a 9 domicilios y en el primero me contagio, es posible que transmita, si no tengo material, a otros. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y, por lo tanto, hemos de asegurar que los profesionales sean los primeros protegidos. Si no estamos protegidos nosotros, no podemos proteger de forma adecuada a la población. El financiamiento, Carles, parlaves del financiamiento. Es evident que no tenim un finançament adequat en aquesta comunitat. Venim reclamant des de fa molts anys el que ens paguen, el que ens deben. Des de Madrid, des del govern central, que ens paguen. És necessari, perquè tenim necessitats i la població que nosaltres tenim no és de justícia que en el País Basc se tinguin 1.700 euros per persona i així tinguem 1.400. Això n'hi ha que reclamar-lo a Madrid i suposa que tot el grup parlamentari, tots els grups parlamentaris reclamaran el mateix, la milloria per a la població de la Comunitat Valenciana. Això ha de ser fonamental. Per tant, exigir això, estic totalment d'acord. Els records, això és una cosa que ningú pot permetir-se, recortar en sanitat. La sanitat no és un negoci, per tant, és a fons perdut. El problema és que si no se gestiona bé, és un poal d'aigua en un forat baix. Tu pots tirar tot perquè si no n'hi ha educació en la població, se malgasta el fàrmaco, se malgasta l'assistència, se saturen els servicis perquè és una realitat. No n'hi ha educació. L'educació se té que promocionar des dels col·legis. Estem veient ara mateix que n'hi ha mascaretes per al carrer, que n'hi ha guants per al carrer. Què educació és això? Així mai eixirem del pou que tenim. I el que sí que es precisa és que la inversió siga ajustada a el que necessitem i que no se malgaste. Fonamental. En l'atenció domiciliària és precís modificar l'atenció domiciliària. És precís que n'hi hagi una col·laboració entre sanitat i benestar social. És precís una col·laboració. S'han creat organismes que no han servit per res. L'agència sociosanitària mai ha funcionat. Paraules i paraules i paraules. La realitat és que és una cosa diferent perquè no hi ha una ventanilla única on la gent pugui anar i dir, escolta, estic perdent funcionalitat, on tinc que anar? Què me poden donar? Què ajuda tinc? Això no és possible. Per això la col·laboració entre sanitat i benestar social, si no n'hi ha una absorció, el que té que haver és un entendiment continu perquè les coses funcionin. I les residències deixen de ser el que lamentablement han sigut ara, un foc de contagi. O sigui, té que ser així. Me decían también la carencia material. Desde Ciudadanos me hablaban de la carencia material. Es cierto, ha habido carencia de material. Ha habido muchísima gente que se ha quejado. Nosotros creamos un correo que se llamaba COVID-19, donde todas las enfermeras han sido las que han enviado sus quejas. De hecho, hoy estaba, antes de venir, estaba leyendo la queja de que todavía hay material que es deficitario y que se pone en la caja, en vez de usar un guante, usar dos. Esto me parece a día de hoy una vergüenza. O sea, no se puede tener un material deficitario. Se tiene que testar y se tiene que exigir a la persona que te lo ha vendido y es deficitario, o que te devuelva el dinero, o denunciarlo. O sea, yo es que no entiendo cómo pueden llegar unas mascarillas, por ejemplo, que no cubran lo que dice el fabricante que cubren y luego no se le denuncie. O sea, oiga, esto yo como usuario, eso no lo podría consentir. Porque además, lo que me estoy jugando es tener una falsa protección. Yo creo que estoy protegido y ahora resulta que no estoy protegido. Flaco favor hacemos.
Porque si yo tengo la convicción de que estoy protegido, si luego resulta que soy un foco de contagio, pues no estoy haciendo mi trabajo bien. Por lo tanto, eso es muy a tener en cuenta. La consellería, si se ha puesto en contacto con nosotros, pues mire, muy poco, muy poco. Tampoco como que sí que tengo un contacto directo con un enfermero que tiene un alto cargo en la consellería, pero poco más. Nosotros lo primero que hicimos en la formación que damos es, dimos una formación sobre el ébola. Entonces teníamos equipos y cuando vimos la deficiencia lo primero que hicimos fue llamar a la consellería y decirle, oye, os pasamos todo el material que tenemos, los EPIs, todo el material para que lo tengáis. Gracias, muy bien. Estamos a vuestra disposición. De hecho, hemos hecho muchísimas infografías, estudios que podemos facilitar y hemos facilitado a la consellería. Entiendo que no ha habido una relación. También es cierto que dentro de las profesiones sanitarias llevamos años exigiendo un observatorio donde estemos todas las profesiones sanitarias y seamos un órgano únicamente de consulta con la consellería, en este caso de Sanidad, que pudiéramos desde todas las profesiones generado desde una Unión Sanitaria Valenciana, que tenemos una asociación que se llama así, generar un observatorio donde le podamos decir a la consellería qué es lo que está fallando, qué es lo que pueden hacer y dar nuestra opinión. Porque somos colaborativos. O sea, yo quiero recordar que en mi grupo, en mi colegio, hay 15.000 enfermeras. Y de las 15.000 enfermeras hay de todos los colores y de todos los pensamientos. O sea, nosotros no tenemos ningún interés, tan solo el de ser útiles. Por lo tanto, es algo que la consellería debía de valorar todavía mucho más. Y sobre todo en algo que antes se defendía muy a ultranza, que era la enfermera escolar. La enfermera escolar, si tiene algunas trabas para implantarse, pues que se analice cuáles son. Y evidentemente lo que he dicho, si en una educación desde el inicio es muy difícil cambiar una cultura medicalizada que tenemos donde se piensa la gente que solo se cura con la pastilla. O sea, yo a veces veo las consultas, a mi madre mismo me dice, bueno, es que hoy me duele mucho la cabeza, me voy a tomar un Nolotil. Digo, ¿qué has estado viendo? Pues he estado viendo Gran Hermano. ¿Cómo no te va a doler la cabeza, mamá? O sea, hay que procurar educar a la población y entonces hay que hacer cosas que realmente sean saludables. Si comes mucha sal, te subirá la tensión. Bueno, educa a la población y ahórrate las pastillas para la hipertensión. Esa es la idea. En la elaboración de protocolos, bueno, no hemos participado, no se nos ha llamado. Yo encantado. Sí que es cierto lo que he dicho antes, tengo relación con una persona de la consellería, que sí que hemos estado en contacto, pero de forma oficial no se nos ha contactado. Nosotros tenemos grupos de investigación dentro del propio colegio, dentro del CECOVA, de la organización colegial, donde sí que deberíamos de haber participado. Hemos creado, como digo, infografías, información, se nos han hecho muchas entrevistas y hemos participado, pero desde la consellería de forma oficial no. El tema de los rastreadores, ya exigimos, hemos ido mandando escritos diciendo que un rastreador tiene que ser un profesional sanitario, no puede ser cualquiera. Me preguntaron, ¿es que usted cree que los que terminan ya pueden ser rastreadores? Evidentemente, han terminado una formación de 4 años y tienen la capacidad. Porque aparte, para ser rastreador tienes que ser profesión sanitaria para tener acceso a la historia. Y tener un código deontológico que te diga que tú no puedes tener un comportamiento de comentario de este tiene o este no tiene. Por lo tanto, los rastreadores tienen que ser. Lo de las rebajas de 1.200 a 600, pues lo veremos. Ahora estamos esperando a ver cuál es la contratación. Me estabas diciendo, desde el PSOE me hablaban, de los equipos de coordinación entre residencias y centros de salud. Es fundamental cambiar el sistema de atención a la dependencia. Como les he dicho, mi experiencia y mi trabajo básicamente está siempre como eje central el cuidado al mayor. Me doy cuenta de que es necesario cambiar la estructura de las residencias y hacer que a las residencias vayan las personas que tienen pérdida de funcionalidad o que por temas sociales no pueden vivir en su casa. Pero la gente quiere estar en su casa, ya lo he dicho en mi intervención.
Y para eso hay que potenciar mucho la atención domiciliaria. Y una cosa, a demanda del profesional, porque si alguien reclama alguna atención es porque ya tiene algo. Sería mucho más coherente, desde el padrón de habitantes, saber qué personas están en cada sitio, hacerles unas valoraciones de su funcionalidad con herramientas que tenemos y saber que hay gente mayor que está cuidando de gente mayor en sus domicilios, que ahora mismo no generan gasto al sistema. En el momento que enferme el cuidador, el gasto se va a multiplicar por dos. Por lo tanto, hay que tener esa suficiente previsión para intentar cubrir sus necesidades de atención en sus propios domicilios. Es necesario saber y tener un listado, un listado de qué personas, en qué sitios y qué aglomeración de personas tienen niveles de dependencia. Y eso es muy sencillo de hacer. Entonces, a Carles le he pasado una propuesta también de reconversión de residencias en centros neurálgicos de la atención, donde primaria esté coordinada. Es un error medicalizar las residencias. Igual que es un error medicalizar los domicilios. Ahí se tiene que hablar de prevención y promoción. Y que la gente tenga la garantía de que le vas a solucionar su problema. El problema muchas veces es tan básico como que no se entiende a la hora de tomar un medicamento. Y pasa todo por ponerle un color o darle un casillero donde se ponga la medicación. Entonces, la gente necesita problemas y no hay que complicar esos problemas. Hay que racionalizar cuáles son y darles soluciones, que muchas veces son soluciones muy sencillas. Y yo con esto creo que les he respondido, si tienen alguna duda más. Pues muchísimas gracias, señor Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, estamos cualquier informe que nos quiera hacer llegar adicional, pues se lo agradeceremos. Y como dice el señor presidente habitual, explosa la reunión, ¿no?